Buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Amanque, soy el secretario general de la Red Internacional de Promotores ODS. Queremos agradecerle ante todo por estar aquí presente y acompañarnos en este seminario sobre agua y cambio climático enmarcado en la conmemoración que cada año celebra Naciones Unidas en el marco del Día Mundial del Agua. Así que bueno, esperamos que este encuentro y este espacio sea de intercambio y de transmisión de información en base a los especialistas que hemos convocado para el día de hoy. En primera instancia, queríamos presentarles brevemente lo que es la Red Internacional de Promotores por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es una red creada recientemente, que básicamente nosotros nos definimos como un movimiento ciudadano comprometido con la nueva Agenda de Desarrollo que implica esa agenda. Los objetivos de desarrollo sostenible planteados a partir del 2015 por las Naciones Unidas y aprobada por todos los Estados miembros del sistema. Los ODS, bueno, son una gran agenda temática que implica cuestiones de la realidad que vivimos día a día las naciones, los territorios, las localidades, las provincias, que implican, bueno, comprometernos para poder lograr ese desarrollo sostenible tan anhelado a través del cumplimiento de 17 objetivos, 169 metas concretas que tienen que ver con temas de educación, temas de niñez, temas de juventud, los recursos naturales, las personas, la economía, que es el concepto de progreso que se trabaja en los ODS. Y nuestro trabajo como red y como promotores es acompañar esta agenda para que todos podamos vivir en este mundo de una forma inclusiva, no dejando a nadie atrás, que es el gran tema que siempre nos convoca para el trabajo de forma cotidiana. Y nuestra función, básicamente, tiene que ver con comprometer a la mayor cantidad de personas en el cumplimiento de estos 17 objetivos. Como misión tenemos sensibilizar y socializar el conocimiento que surgen de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, integrando y realizando acciones para su cumplimiento, fomentando la participación y el compromiso de diferentes sectores y actores. Creemos que es fundamental que todos, desde el lugar que tengamos, tanto personal como institucional o profesional, podamos incluir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en nuestra agenda cotidiana. Y nuestra visión también va acompañado con este mensaje de, bueno, transformar esa sociedad en la cual vivimos para que el desarrollo en el cual estemos involucrados sea un desarrollo humano integral y sostenible, donde conviva el progreso del ambiente y la sociedad de una forma equilibrada, que es el concepto principal de desarrollo sostenible que venimos trabajando hace varios años. Nuestros objetivos como institución y como personas son sensibilizar, difundir, comunicar y promocionar los objetivos de desarrollo sostenible y para eso lo que proponemos es el desarrollo de una serie de acciones que tienen que ver con comprometer al ciudadano, brindar herramientas, divulgar los objetivos de desarrollo sostenible, sus metas, las temáticas que abordan, las problemáticas de las cuales surgen este diseño de políticas, compartir experiencias, intercambiar buenas prácticas e iniciativas que se están desarrollando en todo el mundo, fortalecer las capacidades y las habilidades de todos para poder afrontar esta nueva agenda de desarrollo. Y uno de los mecanismos que encontramos para poder cumplir todo esto, además del desarrollo y la concreción de alianzas estratégicas, tiene que ver con los espacios de capacitación, formación e intercambio, en los cuales, sin duda alguna, espacios como este, de forma virtual, y hoy más que nada, que se vuelven muy útiles en el contexto en el cual estamos viviendo en este momento, es bueno poder encontrarnos de alguna forma, conocer a personas que vienen desarrollando acciones, investigaciones o desarrollando conocimientos que nos pueden servir a la hora de accionar dentro de lo que son los ODS. Y esto me parece que es fundamental porque lo que hoy está necesitando la agenda, más que nada la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, es la acción. Tenemos que poner manos a la obra para poder lograr esos objetivos, porque lamentablemente los indicadores están dando que en base a los compromisos actuales no lograremos la Agenda 2030 y tenemos que poder hacerlo porque, bueno, es una oportunidad única que tenemos para realmente transformar este mundo y que podamos de alguna manera seguir viviendo en condiciones que necesitamos para el desarrollo humano. El día de hoy vamos a trabajar sobre el agua y cambio climático, que es el lema de este año del Día Mundial del Agua, en el cual hace una conjugación de dos temáticas que son prioritarias.
Una, sin duda alguna, el agua como sustento de la vida en general. Y otra problemática que está muy instalada en la agenda y que nosotros creemos que tenemos que seguir fortaleciendo ese camino de trabajo y de articulación para poder enfrentar el cambio climático con herramientas innovadoras y creativas, ya que los impactos que el mismo está teniendo y va a tener van a ser de gran magnitud. Cuando nosotros hacemos una interrelación entre estas dos temáticas, entran en juego cuestiones de adaptación y mitigación al cambio climático. Sin duda alguna es una interrelación natural que se da y nosotros abocándonos a poder solucionar cuestiones de acceso, calidad o desarrollo de políticas vinculadas al agua, también estamos teniendo una incidencia directa en temas de cambio climático. Y un poco el lema y el trabajo que se propuso para este año desde las Naciones Unidas es lograr que el cambio climático ingrese en las políticas de agua y viceversa, cómo nosotros empezamos a poder hacer esa interconexión y poder desarrollar de forma más eficiente y más efectiva políticas y acciones que nos permitan, bueno, darle una solución a estos problemas que nos aquejan. Cuando hablamos de esta interrelación, también hablamos de la reducción del riesgo de desastres vinculados a cuestiones de o tormentas extremas o inundaciones o sequías. Hablamos del tema de salud. Sin duda alguna, el agua tiene su realidad y muchas de las enfermedades y muchas de las cuestiones que implican la calidad de vida de las personas se vincula a esto y trabajar esa temática se vuelve fundamental y también vemos que el cambio climático en muchos lugares está afectando la calidad del agua y tenemos que bueno, hacer ese trabajo de poder interrelacionar estas cuestiones para poder darle una salida ingeniosa y bajo todo concepto y como siempre decimos, tratar de mejorar la calidad de vida de las personas, pero también conservando los recursos naturales, ¿verdad? El agua en particular, bueno, durante muchos años y actualmente también se vincula mucho al tema de la alimentación, la agricultura, la energía y la industria, y claramente ante procesos de déficit hídrico, superávit hídrico, o las cuestiones que generan la gestión del riesgo, como son las tormentas, las sequías o las inundaciones, bueno, tienen un efecto directo sobre el abastecimiento, el acceso, la producción energética, con lo cual hay una interrelación muy marcada y es urgente y necesario que nosotros empecemos a trabajar esto desde el lugar que nos toca, ¿no? Desde el gobierno local, desde el gobierno subnacional, los gobiernos nacionales, o incluso las instituciones de base, como hoy vamos a conocer una experiencia que nos va a presentar Pablo Juárez sobre, bueno, las intervenciones que se hacen en lo profundo de nuestro continente para que las personas tengan acceso a un elemento vital como es el agua. En estos mecanismos es importante el compromiso de todos, el desarrollo comunitario, el manejo adecuado de los recursos hídricos, la conciencia ciudadana particular respecto del uso del agua, el consumo responsable del líquido en las ciudades, principalmente, que bueno, hemos visto que en algunas situaciones se hace un uso desmedido, inadecuado, y la verdad que los procesos que implican el acceso al agua limpia y demás son costosos, entonces tenemos que tener una conciencia respecto de eso. Y también cuestiones que tienen que ver con el saneamiento, la calidad, las cuestiones de las aguas residuales, bueno, hay un montón de factores que ingresan en esto. En ese marco nosotros le vamos a estar remitiendo dos informes publicados hace pocos días respecto de estos temas, como para que ustedes puedan interiorizarse y puedan conocer un poco más la realidad. También cuando hablamos de agua y hacemos este nexo nuevamente con cambio climático, hablamos de cuestiones de género. Sabemos que el cambio climático afecta a todo el mundo, pero hay grupos de vulnerabilidad que son mucho más afectados por estas cuestiones y sin duda alguna las mujeres y las niñas está comprobado son un grupo de riesgo frente a esta cuestión. Y también sabemos que el agua tiene una interrelación muy directa con las personas que generan el acceso a la misma y sabemos que en muchos lugares es la mujer la que se encarga de poder llevar este recurso a la casa. Entonces, bueno, ahí también hay una cuestión para trabajar, para conocer, para poder reflexionar que tienen que ver con el género. Necesitamos un sistema de gobernanza nuevo, un sistema de gobernanza que abarque los objetivos de desarrollo sostenible y dentro de esos objetivos
estos objetivos centrales y prioritarios como son el cambio climático y el agua. Y hablando de cambio climático, creo que tenemos que seguir fortaleciendo lo que es la acción climática. De hecho, el ODS no se llama cambio climático, sino se llama acción por el clima, y implica esto de poder poner manos a la obra para poder lograr esos objetivos, cumplir esas metas y de alguna forma poder desarrollarnos en este mundo de manera mucho más equilibrada, equitativa, igualitariamente. Y ahí es donde, bueno, todos tenemos una responsabilidad, un compromiso y seguramente algo que aportar. Un mecanismo esencial para esto, sin duda, es compartir las experiencias, intercambiar opiniones, soluciones, poner a la capacidad de todos a funcionar para, bueno, poder lograr este mundo en equilibrio que necesitamos. Un comentario más antes de darle paso a los expositores es que, bueno, estamos también desde el 2018 al 2028 en el diseño de Acción para el Agua, que es una ruta de acción que marca las Naciones Unidas para con los estados nacionales, pero que tiene una fuerte implicancia territorial también, donde, bueno, marca acciones que se pueden desarrollar. La idea es, además de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible para poder lograr el acceso al agua a todos, porque es una realidad que no todo el mundo hoy tiene acceso al agua, tampoco lo tiene a la energía, hay personas en situación de pobreza y estamos viendo los índices de vulnerabilidad social que van en aumento lamentablemente en estos últimos años. Entonces, bueno, es un compromiso cuando nosotros hablamos de pobreza o de vulnerabilidad, poder lograr el acceso a estos recursos vitales, porque eso implica automáticamente la posibilidad de poder desarrollarnos. Y eso implica que las personas más vulnerables encuentren una forma mucho más ágil para poder salir de esa situación. El diseño del agua, lo que, bueno, implica es esto: poder desarrollar políticas, incluir a todas las personas, cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible y aquellos programas que están en ejecución, que han tenido buenos resultados, que son iniciativas innovadoras, que han tenido una buena repercusión social, que han incluido la participación comunitaria dentro de los procesos, bueno, que se sigan desarrollando, que se amplíe la infraestructura y el financiamiento para poder lograr el aumento de estos programas, o sea, el alcance de estos programas. Así que los invito a que también puedan interiorizarte un poco sobre esto. Nosotros le vamos a estar remitiendo información luego del seminario. Para ya empezar con los expositores, le queremos agradecer a las instituciones que nos están acompañando hoy, principalmente a Ciudadanos Sustentar, que nos va a brindar una conferencia, y a Fundación Plurales, también que nos ha dado la otra persona que nos va a acompañar como expositora, y al resto de las instituciones que nos han colaborado con la difusión y la comunicación del seminario para poder tener un alcance masivo y poder llegar con un mensaje claro a cada una de las personas interesadas. Vamos a empezar el seminario web con la primera expositora, que es Paula Juárez. Ustedes han recibido todos por correo electrónico el currículum de Paula, pero acá, bueno, se lo dejamos también a disposición. Nada, la conozco hace muchos años, es una muy buena persona que ha trabajado mucho, y esto es un comentario particular, ha trabajado mucho en el interior de Argentina, llevando programas y políticas para que las personas del interior del país tengan acceso al agua. Ha trabajado mucho de forma colaborativa, ha generado habilidades y capacidades para que las comunidades rurales, las comunidades pequeñas, que muchas veces tienen carencia de recursos, puedan tener acceso a este recurso vital. Es especialista en temas de tecnología para el desarrollo sostenible e inclusivo, ha trabajado temas de cambio climático, ha coordinado varios programas internacionales vinculados a este tema, ha escrito libros, es docente en la Universidad de Quilmes. La verdad que su prontuario es muy vasto, así que estamos muy contentos de poder contar con ella en este espacio. Y la persona que le continuará a Paula es Rodrigo Rodríguez Torkin, también es un expositor de primer nivel que nos ha acompañado varias veces en las iniciativas que hemos impulsado. Es especialista en política de desarrollo sostenible y cambio climático. Tiene una formación muy, muy buena respecto de los temas de negociación, de diseño de políticas. Ha trabajado en varios organismos internacionales. Ha trabajado los temas que tienen que ver con el desarrollo bajo en carbono.
Es un gran motivador y una persona que tiene muchos conocimientos, que siempre los pone a disposición de todas las personas que están interesadas, así que también estamos muy contentos de poder contar con él entre nosotros, para que, bueno, nos dé una mirada respecto de cómo se hace esta interconexión en concreta entre el agua y cambio climático. Y dicho esto, vamos a darle el paso a la primera expositora, a Paula, para que, bueno, nos comparta su presentación y su exposición. Muchas gracias a todos. Un segundo, por favor, que estamos con un problema de audio.
Disculpen el problema. Vamos a hacer un cambio. Vamos a darle ahora la palabra a Rodrigo Rodríguez Torkin y después vamos a pasar con Paula de Fundación Plurales porque, bueno, está con un problema de audio que no estamos encontrando cuál es el tema. Así que, bueno, le damos la palabra ahora a Rodrigo. Muchas gracias por acompañarnos. Él es de Asociación Sustentar. Trabaja en la Universidad Nacional de San Martín, bueno, un poco el prontuario que ya habíamos presentado previamente. Así que Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos y te escuchamos. Hola, hola, ¿ahí me escuchan? Ahora sí, te Carlos. escuchamos Ahí. perfecto. Gracias. Perfecto. Bueno, buenos días, tardes o noches a todos. No sé desde qué parte se estarán conectando. Un gusto poder compartir con ustedes esta reunión y conversar un poco y compartirles algunos pensamientos y algunas ideas referidos a la agenda de cambio climático e implicancias para el agua del planeta. Como no sé bien el nivel de conocimiento que tienen sobre la agenda de cambio climático, más allá de que como son todos promotores, tienen conceptos básicos, vamos a repasar algunas de las ideas principales como para poder avanzar todos en la misma línea. Me gusta siempre empezar por el planteo que hace el Papa Francisco. Sobre la problemática del cambio climático. Dice, el clima es un bien común de todos y para todos, ¿no? El clima, la tierra, son de todos los habitantes, son de todo de todo el planeta, son de toda la humanidad. No tiene un dueño y no tiene alguien que pueda tomar una decisión sobre destruirlo o utilizarlo inadecuadamente, sino que somos todos colectivamente quienes debemos construir el escenario y el esquema de gobernanza que creemos adecuado. Él plantea que si la actual tendencia continúa, este siglo podría ser testigo de cambios climáticos inauditos y de una destrucción sin precedentes de los ecosistemas con graves consecuencias para todos nosotros. Me parece que eso nos tiene que invitar a pensar, porque básicamente nadie queda exento de los impactos que está generando y va a generar el cambio climático sobre toda la vida sobre la Tierra. Esta presentación la vamos a estructurar en cinco partes. Básicamente, ¿qué es el cambio climático? Muy, muy concretamente, ¿de qué se trata? Vamos a hacer una referencia a siete implicancias para el agua del planeta. Opciones para la acción, qué se está haciendo en materia de mitigación del cambio climático y qué se podría hacer también desde el sector manejo de agua, los puntos fundamentales del Acuerdo de París y cuáles son los próximos pasos, y vamos a cerrar con algunas reflexiones finales para luego dar lugar a un espacio de preguntas y respuestas para algún intercambio que nos pueda permitir ir continuando la discusión sobre todo esto. Vamos a hacer, si hay meteorólogos o cientistas las ciencias del ambiente y meteorológicas, por favor, tápense los oídos, porque les voy a explicar algo muy complejo de manera muy simple, que es básicamente el efecto invernadero. Pensemos que esta roca que está flotando en el espacio hace 4.500, 4.600 millones de años, que se llama Tierra, por el efecto de la gravedad, va generando un intercambio de gases por distintos procesos naturales, como vulcanismo, incendios, crecimiento de la flora, desarrollo de la fauna y demás. Ha generado una serie de cambios en su atmósfera que, por el efecto de la gravedad, esos gases que se liberan a la atmósfera quedan pegados a la Tierra en una fina capa que permite que parte de la energía que viene del Sol quede atrapada en esa atmósfera
generando una finísima capa de temperatura alrededor de la Tierra. Se estima que si no hubiese atmósfera que capture parte de esa energía, la Tierra, por su distancia al Sol, tendría una temperatura promedio de menos 17 grados centígrados. Debido a la atmósfera y a su composición actual, tenemos una temperatura promedio del orden de los 17 centígrados positivos. O sea que esto permite que haya vida en la biosfera como la conocemos. El calentamiento global tiene que ver, en tal caso, eso era el efecto invernadero, ¿no? Que es muy positivo y que permite la vida sobre la Tierra. El calentamiento global tiene que ver con que a raíz de diversas actividades humanas, como quema de combustible, deforestación, ganadería, procesos industriales y demás, se incrementa la cantidad de gases de efecto invernadero que son liberadas a la atmósfera, con lo cual está cambiando su composición química. Al cambiar su composición química y aumentar la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera, lo que tenemos es una mayor captura de energía en ese sistema y lo que está generando son cambios sistemáticos en todo el sistema climático de la Tierra. ¿Sí? Básicamente le estoy contando algo muy complejo de manera muy simple. Acá lo vamos a ver un poco más gráficamente. Este gráfico lo que nos muestra es que desde los aproximadamente 400.000, últimos 400.000 años, lo que vemos es una composición de dióxido de carbono en partes por millón en la atmósfera del orden de los 280 a los 180 partes por millón, con una variación aproximada entre el orden de los 50 a los 70.000 años. ¿Sí? Van a ir viendo que esta variación de concentración de gases de efecto invernadero dio lugar a lo que conocemos como glaciaciones, que eran esos cambios abruptos de temperatura que estudiamos en el colegio y que dieron lugar a películas tan lindas como La Era de Hielo. Hay que ponerle un poco de humor porque si no nos ponemos dramáticos. Lo que vemos es que desde la Revolución Industrial y más particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, donde se consolida el modelo de explotación y de consumo hidrocarburífero, liderado por el uso de motor de combustión interna y la expansión de las redes eléctricas y de las nuevas industrias como las hemos conocido, lo que ha aumentado dramáticamente es la concentración de partes por millón de gases de efecto invernadero en la atmósfera y particularmente en dióxido de carbono. Hemos sobrepasado las 400 partes por millón. ¿Qué significa esto? Que la concentración actual de partes por millón de dióxido de carbono es el doble del histórico de los últimos 400.000 años. Esto nos muestra una evidencia muy clara en la correlación entre actividades antrópicas, o sea, actividades del ser humano, y el aumento de la temperatura y de gases de efecto invernadero. Este gráfico que ven acá es la muestra del aumento de dióxido de carbono atmosférico desde el año 1958 hasta el año 2016, año a año. Ahí se lo muestro de nuevo. Van a ver que arrancamos en unas 320 partes por millón y hoy estamos en 414. Este gráfico es de 2016, ya es un poquito viejo, pero nos muestra básicamente que año a año tenemos un aumento sostenido de concentraciones de dióxido de carbono. Y este gráfico lo que muestra es el aumento de la temperatura desde 1850 hasta el 2017. O sea, año a año vamos teniendo mes a mes récords en materia de aumento de temperatura media, mensual y anual, y todos los años vamos viendo cómo en el diario dicen, este febrero fue el más caluroso de los últimos 50 años, este marzo fue el más lluvioso de los últimos 50 años y demás, y no nos cansamos de romper récords que nos muestran un desequilibrio que está teniendo lugar y que amenaza básicamente todos los ecosistemas y la vida sobre la Tierra como la conocemos.
¿Qué es lo que está sucediendo entonces? Este cambio climático está generando variaciones en las temperaturas, en las precipitaciones, en las radiaciones solares y fenómenos climáticos, que todos en su conjunto están generando cambios en la biosfera. Todos estamos viendo modificaciones de los ecosistemas, del hábitat, particularmente lo que nos convoca hoy, la disponibilidad de agua. Donde antes había agua, ahora hay sequía; donde antes no había agua, ahora tenemos inundaciones. Tenemos frentes costeros amenazados, infraestructuras destruidas porque no fueron preparadas para la intensidad y la recurrencia de fenómenos climáticos extremos. Y esto también empieza a afectar la agenda de la disponibilidad de los recursos naturales y nos invita también a repensar el modo en el que administramos esos recursos naturales, porque entendemos que son finitos y que requieren una administración responsable. Pero, por otro lado, tenemos al dios mercado que nos está demandando cada vez más disponibilidad de recursos naturales, entre ellos el agua, que nos empieza a mostrar algo que se viene discutiendo hace ya varias décadas, que son los límites al crecimiento. Esa ilusión de que íbamos a tener disponibilidad de recursos naturales ilimitados, que iban a poder sostener el desarrollo y que el libre mercado nos iba a permitir cualquier tipo de progreso económico y social, se ve desafiada por una agenda que empieza a mostrar con evidencia científica que esto no es tan así como se pensaba inicialmente. Esos cambios en la biosfera están generando cambios en las actividades humanas. Hoy ya esta discusión no es algo que nos resulte ajeno, sino que, cualquiera sea la actividad que desarrollamos, empezamos a ver que los cambios climáticos y los cambios en la biosfera empiezan a impactar sobre la rentabilidad de nuestros negocios, sobre la competitividad de nuestro comercio, sobre nuestro consumo energético, sobre nuestras mismas viviendas, sobre necesidades adicionales de calefacción o de refrigeración, y que tiene principalmente fuertes impactos sobre la salud. Y esto está generando o ha generado un aumento importante en la conciencia pública, porque esto afecta a los trabajos, porque tenemos millones de migrantes relacionados a problemas climáticos y tenemos diversos conflictos étnicos y sociales que complejizan o se agravan a partir de la consideración de la problemática del cambio climático. Y todo esto nos lleva a una necesidad de respuesta política. Una respuesta política que básicamente va en dos sentidos. En primer lugar, una respuesta política que demanda resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad de recuperarse luego de un fenómeno extremo. Es un concepto que viene de la física y que tiene que ver con la capacidad de los materiales de volver a sus condiciones iniciales luego de un episodio de estrés. O sea, si yo agarro un alambre y lo empiezo a mover repetidas veces, ese alambre se calienta y se quiebra. Cuanto más resiliente sea ese alambre, más fácil se va a enfriar y va a volver a sus condiciones originales. Si es menos resiliente, yo lo voy a mover y se va a quebrar. Este concepto se llevó luego a la psicología y ahora se está utilizando mucho en la sociología y en el estudio del cambio climático, porque hace referencia a la capacidad de las sociedades de organizarse para hacerle frente a los fenómenos climáticos extremos. Entonces, cuando nosotros tenemos una inundación, una ola de calor, una ola de frío, o mismo ahora con el bendito coronavirus, vamos a la autoridad local y le demandamos una respuesta rápida para poder recuperarnos de este shock. A su vez, hay otra respuesta que es la necesidad de mitigar, o sea, de reducir la cantidad de emisiones que se liberan a la atmósfera. Entonces, lo que hacemos es apelar a la concientización pública, apelar a que la respuesta política a su vez genere cambios en las actividades humanas, que genere cambios en la biosfera y que se pueda revertir el cambio climático. Esto es un tango muy difícil de bailar, bastante largo y complejo, que lleva ya 25 años con magros resultados, pero ahora vamos a ver un poco en qué está la discusión y cuáles son los próximos pasos en la agenda que debemos planificar. Entonces tenemos la necesidad de promover resiliencia y
de adaptar también nuestras infraestructuras, nuestras actividades y todas las infraestructuras que utilizamos para el desarrollo a nuevos fenómenos climáticos cada vez más extremos y cada vez más recurrentes, y a la vez descarbonizar nuestra economía, tornándola más compatible con el cambio climático y con el desarrollo sostenible como lo entendemos. En los hechos, entonces, lo que está pasando es que estos avances no han sido lo que estamos buscando, porque tenemos un aumento muy importante en la concentración de gases de efecto invernadero, tenemos una relación directa entre actividad económica y emisiones de gases de efecto invernadero, el cambio climático ya ha pasado un grado centígrado, con lo cual la cosa se está poniendo difícil. Y cada vez tenemos más fenómenos climáticos extremos con pérdidas de stock níveos y de glaciares, tanto en zonas continentales como en los polos. Y tenemos también un aumento importante en el nivel del mar. Esto que ven acá es una foto del sur de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, en la Pampa húmeda, que otrora una zona muy rica y productiva, que ahí lo que ven es una pareja que hace algunos años producía maíz y que hoy está totalmente desertizada esa zona, ¿no? Si vemos en materia de adaptación, vemos que también esto es una cuestión de números. Lo que ven en este gráfico es, desde la década del 50 hasta el 2012, la cantidad de fenómenos climáticos extremos y los costos económicos relacionados a cada uno de estos fenómenos climáticos. Con lo cual hay una correlación directa también entre cambio climático, necesidades de adaptación y necesidades de inversión. Este es un similar estudio, pero solamente en los Estados Unidos hasta el 2011. Ahí van a ver el pico de Katrina, y acá no agarra la tormenta Sandy, pero lo que sí vemos es un marcado ascenso en la cantidad de gastos asociados a fenómenos climáticos extremos. La pregunta es, ¿qué pasa con aquellos países que no tienen capacidad de respuesta? Esto que ven acá son las últimas aumentos de más de 1,10 m del nivel del mar en Venecia, o sea, inundaciones en Venecia desde 1870 hasta la fecha. Y lo que vemos es un marcado aumento que está demostrando que es probable que la ciudad de Venecia probablemente en los próximos tiempos tienda a desaparecer o que se complique mucho su supervivencia. Solo para, a modo de ejemplo, ¿qué están haciendo las ciudades? Bueno, Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, en 2013 lanzó un plan de adaptación por 20 mil millones de dólares para hacer más resiliente y adaptar parte de la infraestructura crítica de Estados Unidos, perdón, de Nueva York. Solamente la ciudad de Nueva York, o sea, Manhattan, Brooklyn y Queens, no todo el estado de Nueva York, ¿no? Solamente una ciudad y solamente en etapa 1. Entonces, eso nos lleva a preguntarnos cuánto cuesta adaptar Bogotá, cuánto cuesta adaptar Ciudad de México, cuánto cuesta adaptar Buenos Aires, cuánto cuesta adaptar cada una de las ciudades en las que nosotros vivimos, digamos. ¿Tenemos planes de adaptación? ¿Sabemos cuáles son los riesgos de cada una de nuestras ciudades? Esto nos tiene que invitar a preguntarnos, como promotores de los ODS, dónde estamos parados y cuáles son las necesidades por delante, e incrementar también conciencia y poder pensar cómo hacer frente a esta agenda y cómo impulsarla. Por otro lado, hay países que directamente no están en condiciones de generar estas medidas de adaptación. Tuvalu es tristemente célebre, es una pequeña isla de 12.000 habitantes en el Pacífico, que ya varias veces al año queda totalmente abajo del agua, porque el nivel del mar va aumentando y va tapando la isla en su conjunto. Ya Australia decidió recibir a los refugiados climáticos de Tuvalu, pero esta es la primera de varias naciones que se ven amenazadas en su existencia frente a este fenómeno. Vamos a hacer una revisión rápida sobre
los impactos del cambio climático sobre el agua del planeta. Y ahí voy a hacer referencia a un artículo muy interesante de National Geographic, que ahí les estoy dejando el link debajo, si lo quieren leer. Es bien interesante, cortito, y es muy, me pareció muy, muy contundente y da lugar también a que cada uno pueda investigar los temas que más le interese. Pero básicamente hace referencia a siete aspectos, ¿no? El primero es el equilibrio químico, ¿no? Cuando nosotros tenemos agua dulce sobre, en stock de nieve o en los casquetes polares, y esa agua se empieza a derretir, empieza a drenar e ir hacia el océano. Ese océano, que tiene una cantidad de agua determinada, al yo vertir más agua dulce, lo que estoy haciendo es cambiando el punto de salinidad. O sea, la relación entre la cantidad de sal con la cantidad de agua. Ese cambio en en el punto de salinidad, o sea, en la cantidad de sal en relación con el agua, también genera cambios en las propiedades del mismo agua en términos de termodinámica. Como saben, los fluidos calientes suben y los fluidos fríos tienden a bajar y eso genera, entre otras cosas, las corrientes marinas. Al tener mayor cantidad de agua dulce en el mar y cambiar el punto de salinidad, se están modificando las corrientes marinas, lo cual también problematiza mucho más y complejiza mucho más la problemática del cambio climático. A su vez, al tener mayor cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, que es captada en sumideros en el mar, lo que tengo también es una acidificación de los mares que está poniendo en peligro los ecosistemas que viven en esos océanos. Y como ustedes saben, en sus tres estados de la materia, el agua congelada se expande, el agua líquida se vuelve a, cuando llega a 0 grados, se hace líquida y se contrae nuevamente, y a partir de ahí, a medida que va aumentando la temperatura hasta llegar hasta los 100 grados, que se vuelve a hacer gaseosa, se vuelve a expandir. Entonces lo que tenemos es hielo que está en los casquetes polares, que se derrite, que drena hacia el mar, que cambia el punto de salinidad y que se vuelve a calentar. Entonces tengo más agua y más caliente. Esa agua más caliente aumenta su volumen y esa agua que es más agua y más caliente y aumenta su volumen, empieza a generar ingresiones marinas, o sea, empieza a entrar en los continentes y a inundar a nuestras ciudades. Este equilibrio químico es extremadamente complejo y no olvidemos que tardó 4.500, 4.600 millones de años en lograr este delicadísimo e inestable equilibrio que estamos modificando en algunas décadas a partir de nuestras acciones irresponsables. Como resultado de todo esto, también lo que estamos generando son afectaciones sobre los ecosistemas marinos. Muchos de esos ecosistemas marinos son la base de gran parte de la cadena trófica de todo el océano, que, entre otras cosas, nos permite la vida sobre la Tierra y nos permite también el acceso a alimento y permite el desarrollo de las actividades pesqueras. El tercero, como les decía, es los cambios climáticos están generando mayores y más frecuentes eventos de inundaciones y de sequías. Y eso impacta fuertemente sobre la infraestructura costera y sobre las viviendas, generando numerosas pérdidas humanas crecientes proyectadas a lo largo del tiempo. El cuarto también tiene que ver con las reservas subterráneas. Gran parte de nuestra agua dulce que estamos utilizando está en reservas subterráneas. Y este cambio climático también está generando una modificación en los regímenes de lluvia, lo cual también empieza a hacer variar la disponibilidad de agua dulce. Si a eso le sumamos también la problemática de uso de agroquímicos, más los problemas de origen geológico, como la presencia de arsénico en los cuerpos de agua subterráneos,
tenemos un problema bastante complejo para el acceso al agua, tanto sea para producción como para consumo humano. El quinto tiene que ver con la superpoblación. Si uno ve que a lo largo de los últimos 2.000 años fuimos sobre la Tierra entre 500 y 700 millones de habitantes, que en el año 1900 éramos 2.000 millones de habitantes, que hoy somos 7.500, o sea que casi cuadruplicamos en 120 años la cantidad de habitantes sobre la Tierra, y que vamos a ser 10.000 dentro de 20, 30 años vista, esta problemática que estamos viendo se acelera, se incrementa fuertemente y nos pone cada vez más en un escenario de necesidad de rápida acción y respuesta. El sexto es el deshielo, como les comentaba recién, estamos perdiendo fuertemente cantidad de hielo en casquetes polares, y esto genera otro problema que no mencioné, que es que abajo de esas capas de hielo generadas a lo largo de miles de años, tenemos también metano, tenemos materia en descomposición que se convirtió en hidrocarburos hace por ahí unos cientos de miles de años o millones de años, que a medida que vamos perdiendo esas capas de hielo, se empiezan a liberar a la atmósfera y sinergizan mucho más el problema del cambio climático, que a su vez genera más deshielo, y esto tiende a acelerar todo este problema. Y el séptimo tiene que ver con la sequía. Estamos teniendo, particularmente en Latinoamérica, que es donde nosotros nos enfocamos más, fuertes problemas en materia de sequía. Río de Janeiro, San Pablo, en los últimos meses han tenido que racionalizar el uso de agua. San Pablo creo que hace 2 años tuvo que hacer un corte de 5 días por semana de la cantidad de agua que estaba poniéndose a disposición de la población, y eso genera múltiples problemas que afectan directamente la capacidad productiva y la vida y nuestra calidad de vida sobre la Tierra. ¿En qué estamos en procesos internacionales? Básicamente, si lo que se estimaba era que nosotros no, el objetivo deseable o necesario es que el cambio climático se limite a menos de 2 grados centígrados o preferentemente a 1,5 grados centígrados, ¿sí? Para poder limitar el cambio climático a 2 grados centígrados, nosotros teníamos, llamémosle, una suerte de presupuesto de carbono de 2.900 gigatoneladas de dióxido de carbono. Y lo que sabemos es que entre 1870 y 2011 hemos utilizado 1.900 gigatoneladas de dióxido de carbono. Nos quedaban, al 2011, 1.000 gigatoneladas de dióxido de carbono, o sea, más o menos un tercio del total. Lo que venimos discutiendo en los últimos años es, bueno, cómo usamos inteligentemente este presupuesto de carbono que nos quedaba. Hoy claramente no nos quedan 1.000 gigatoneladas, no sé cuánto es, pero seguramente es mucho menos. ¿Cómo utilizamos adecuadamente estas gigatoneladas de dióxido de carbono para poder permitir el derecho al desarrollo de manera equitativa? O sea, que todos los países puedan utilizar este recurso o este presupuesto de carbono para poder asegurar su desarrollo y su progreso. Este gráfico nos muestra, básicamente, este gráfico responde al quinto reporte del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que dio lugar a la negociación del Acuerdo de París. Y nos muestra distintos escenarios de concentración de gases de efecto invernadero. Si ustedes ven arriba a la izquierda, van a ver un cuadrito que dice 430-480 partes por millón de dióxido de carbono equivalente, ¿sí? Esa es la línea azul que va bien por debajo, ¿no? Y que nos lleva a la línea roja del cero, una descarbonización total, o tendiendo una descarbonización total hacia final de siglo. Y de continuar en el camino que vamos actualmente, vamos a la línea negra que va bien arriba, que dice RCP 8.5, lo que nos muestra es un escenario que nos lleva a una concentración del orden de 1.000 partes por millón de dióxido de carbono equivalente. No es exactamente igual, porque el otro gráfico era de dióxido de carbono solamente, y este es dióxido de carbono equivalente, que es una fórmula un poco más compleja, que significa una conversión del potencial de calentamiento de gases como el,
el metano, el óxido nitroso y los clorofluoroclorados, pero no importa. Básicamente lo que nos muestra es que vamos a un escenario donde vamos a tener 5 veces más concentración de dióxido de carbono en la atmósfera de la que hubo en los últimos 400.000 años. Y esto nos lleva a un cambio climático del orden de los 4 grados centígrados, lo cual nos puede presentar escenarios que son extremadamente complejos para la continuidad de la vida sobre la Tierra como la conocemos. Ya con 1,1 grados centígrados, que es el cambio climático actual, tuvimos episodios como el de la Amazonía o el de los incendios en Australia el año pasado, que nos dieron una muestra bastante contundente de a qué nos enfrentamos con todo esto. Entonces, ¿qué es lo que se está discutiendo? Si todo está tan claro, si vemos que nos estamos destruyendo colectivamente y nos estamos suicidando como humanidad. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué no estamos pudiendo ponernos de acuerdo sobre cómo avanzar? Entonces, para esto les traigo 5 ejes de discusión que no apuntan a ser todos los ejes de discusión que se están llevando adelante en la conferencia de las partes, pero que muestran un poco cuáles son los temas que se está discutiendo y por qué es tan difícil. El primer tema espinoso a discutir es el de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. ¿Qué significa esto? Hay países que empezaron a acelerar su desarrollo basado en combustibles fósiles en 1850, en 1900, y si vamos a ver las emisiones históricas, vemos que esos países son responsables de un 70-80% de las emisiones generales. O sea, la utilización de ese presupuesto de carbono de 2.900 gigatoneladas. Espero que me estén siguiendo, si no, hacen pregunta y volvemos después al punto. Entonces, Japón, Unión Europea, Estados Unidos, Rusia y algún puñadito de países más han utilizado gran parte de ese presupuesto con una mirada histórica. Ahora, ¿qué dicen esos países? Está bien, nosotros históricamente utilizamos mucho, pero de 2006 en adelante, los países en desarrollo emiten más que los países desarrollados. ¿Por qué? Porque ellos han amesetado su desarrollo y ya están en un proceso de limpieza de sus sistemas productivos y nosotros estamos adoptando lo peor de esos sistemas productivos, de esas industrias y de esos sistemas de generación eléctrica. Entonces, la discusión es, bueno, ¿quién causó el problema? ¿Quién emitió más? Tenemos que discutir sobre emisiones históricas o tenemos que discutir sobre emisiones actuales o futuras. ¿Quién emite más actualmente? ¿Quién debe financiar la descarbonización? ¿Se debe financiar compensaciones para países que, como Tuvalu, de pronto perdieron todo su territorio por la problemática del cambio climático? ¿Los países que más emitieron deben financiar o no deben financiar esto? En términos de compromiso de reducción de emisiones, ¿quién debe reducir? ¿Todos debemos reducir por igual? ¿En qué nivel debemos reducir? Todos debemos reducir, o sea, si todos sabemos que tenemos que reducir un 50% las emisiones con respecto al año 2005, ¿es justo que todos los países tengamos que reducir lo mismo o hay países que tienen que reducir más porque tienen mayores emisiones o porque tuvieron mayores emisiones históricas? Todo esto que parece, digamos, que suena tan complejo, lo es. Y esto fue lo que llevó 25 años de discusión, y que está todavía en el marco de la discusión, sobre cómo abordar las acciones y los costos relacionados a la mitigación. El tercero es la transferencia de tecnología. ¿Hay patentes para captura de carbono, para generación de energía limpia, para energía solar más eficiente, para energía eólica más eficiente, para desarrollo de hidrógeno verde? ¿Hay patentes? Sí. Ahora, esas patentes, ¿por quién fueron desarrolladas? Y generalmente fueron desarrolladas por aquellos países que picaron en punta en los procesos de desarrollo, por lo tanto, son los países que tienen mayor responsabilidad de emisiones, por lo tanto, son aquellos que tienen que reducir más. Bien, esos países, ¿están en condiciones de financiar o de transferir tecnología a los países que quieren iniciar acciones de mitigación? Dicen, no, perfecto, yo te transfiero la tecnología, pero vos me la tenés que pagar. Entonces, esta discusión bastante miserable
es la que domina hoy la discusión y que nos tiene a todos bastante frenados. La cuarta es el financiamiento climático. ¿Quién tiene que pagar los costos incrementales? Si yo tengo que sumar todos los años a mi país 500 megawatts de oferta energética para poder satisfacer las demandas del desarrollo de mi país. Y me alcanza para una central termoeléctrica, ¿sí? Que es bastante económica, digo, por lo menos para el pago inicial. Pero en realidad, para poder cumplir con mis planes de mitigación, yo tendría que ir a 500 megawatts de energía renovable, con lo cual, de capacidad instalada, tengo que ir a mucho más que 500 megawatts y los costos van a ser bastante más altos. Bien, ¿quién financia ese costo incremental de que yo pague por tecnologías limpias en vez de tecnologías sucias? Bien, ahí es donde empieza a tomar forma la discusión sobre el Fondo Verde para el Clima. Lo que se acordó es que a esta altura del partido debería haber un fondo de 100 mil millones de dólares anuales para financiar estos costos incrementales para desarrollo de tecnologías más limpias. En los hechos, ese fondo no está disponible, no funciona y no lo tenemos. No está fondeado porque hay diversas restricciones económicas y políticas que hacen que los países no honren eso que acordaron en el Acuerdo de París. Y el quinto son los mecanismos de pérdida y daño. De eso nadie quiere hablar en las discusiones de cambio climático. Nadie. ¿Por qué? Porque tiene que ver con cómo desarrollar un mecanismo para que los países que se vean afectados por fenómenos climáticos extremos, por sequías, por inundaciones, por tornados, puedan acceder a un fondo internacional que les permita reconstruirse rápidamente. Entonces, eso nos demanda un pensar un fondo solidario sobre, y este fondo solidario, cómo se va a administrar, cuáles serían los criterios para acceder a ello, quién lo debería fondear y demás, y nadie quiere dar demasiada discusión sobre este tema. Estos son básicamente los puntos que hacen esto más complejo. Ahora, hay que tener en cuenta también que esta discusión que llevó 25 años a nivel internacional, hay que trasladarla a nivel doméstico en pocos meses. ¿Por qué? Porque el Acuerdo de París ya está en vigencia y todos nosotros tenemos que hacer desde nuestros países los esfuerzos para poder cumplimentar con lo acordado en París. Entonces, toda esta discusión, estos mismos cinco puntos, hay que discutirlos en los países que somos federales, si esto se va a hacer a nivel federal o a nivel provincial o estadual, y cuáles van a ser los compromisos que se le va a pedir a cada estado o a cada sector. Si nosotros vamos a pedirle al sector transporte o al sector energía o al sector de producción de alimentos o de ganadería los mismos niveles de reducción de emisiones a todos por igual o vamos a establecer mecanismos por los cuales ciertos sectores tengan algunas metas más flexibles que otras. Esta discusión es muy importante que se empiece a dar a nivel interno de manera fraterna y solidaria lo más rápido posible para poder hacer frente a los acuerdos de París. ¿Qué se acordó en París básicamente? En primer lugar, que todos los países presentan de manera voluntaria, o sea, no es que se acuerda un nivel general de reducción, sino que todos los países presentan sus NDCs, sus contribuciones nacionalmente determinadas, cada uno hace su examen de conciencia, su análisis de posibilidades y acordó, llegó una propuesta concreta de reducir emisiones al año 2030. Estas contribuciones tienen que generar en su conjunto un cambio en la curva del desarrollo y en la curva de emisiones que permita limitar el cambio climático a 2 grados centígrados, pero con esfuerzos para evitar un aumento de 1,5 grados centígrados, que está a la vuelta de la esquina. Estos compromisos son de revisión iterativa y hay un criterio fundamental acá que tiene que ver con la ambición, o sea, nosotros gradualmente debemos presentar nuevos mecanismos de mayor ambición, donde todos los años, cada país, cada 2 años, perdón, cada país incremente su ambición, o sea, aumente el compromiso de reducción de emisiones y
construya gobernabilidad para implementar estos compromisos. Después tenemos que hablar de progresividad también, o sea, revisar los avances, establecer mecanismos de transferencia de tecnología, que es una deuda pendiente. En financiamiento, el artículo 6, que es lo que se está discutiendo actualmente, que son los mecanismos de mercado de carbon tax o carbon price, o sea, poner precio al carbono, impuestos al carbono, también son asuntos que están en plena discusión y que no logran demasiado avance. Y mecanismos de mitigación y de adaptación que permitan que nos hagamos frente en nuestras sociedades a los desafíos que presenta el cambio climático. Si vemos este gráfico, lo que vemos por arriba es el camino en el que vamos actualmente. Hay ese que dice INDC, que es la línea del medio, es en el caso que todos los países cumplan con lo que nos comprometimos en París, ¿hacia dónde vamos? Vamos a un cambio climático del orden de los 3 grados centígrados, y la línea azul de abajo es a la que deberíamos ir, que significa que por lo menos deberíamos triplicar las ambiciones de cada uno de nuestros países. O sea, la Argentina, en este caso, se comprometió a un 36%, debería triplicar su ambición para poder hacer frente a el cambio climático de 1,5 grados centígrados. Si ustedes ven, ahí debajo, solamente el primer escenario, el que está bien por debajo, casi en emisiones cero para los 1100, es el que nos lleva a limitar el cambio climático a menos de 2 grados centígrados, ¿no? Entonces, esto nos indica que tenemos mucho para trabajar para hacer frente a esta agenda. Si lo vemos en términos de carga por país, vemos que Estados Unidos, China, la Unión Europea tienen más de la mitad de la carga en la necesidad de reducción de emisiones. Y esto nos genera otro problema, que es que cuando Estados Unidos decide salir del Acuerdo de París, si proyectamos esa línea roja es a la cual vamos actualmente, la línea azul del medio es el Acuerdo de París, que ya a esta altura dele un gradiente de 10-15 grados superior, porque Estados Unidos se sale del acuerdo, y la línea verde es a la que deberíamos ir para tener un cambio climático limitado a 2 grados centígrados. ¿Qué significa esto? Que estamos en problemas, que tenemos que trabajar muy fuerte y que tenemos que repensar el modelo de desarrollo y la cultura civilizatoria de una forma extremadamente sistémica y de gran profundidad que nos permita ver cómo podemos hacer frente al desafío más importante que tuvo la humanidad desde que está sobre la Tierra. ¿Qué hay que hacer para esto? Básicamente, cambiar todo el modo en que vivimos, el modo en que nos transportamos, abandonar el uso de combustibles fósiles muy rápidamente, hacer una transición hacia energías limpias muy, muy rápidamente, promover la eficiencia energética, repensar el modo en que consumimos alimentos, comprar alimentos locales con menos huella de carbono por el traslado, utilizar menos recursos naturales y administrarlos adecuadamente, proteger fuertemente los bosques, hacer una campaña muy fuerte de reducción de consumo de carne, particularmente vacuna, y pensar un nuevo modelo de desarrollo y un nuevo modelo civilizatorio que sea más fraternal, más solidario y que nos haga considerarnos a todos como parte de un todo, de un planeta, de un universo que requiere que uno nos cuidemos a otros. ¿Por qué hay que promover un desarrollo sostenible y bajo en carbono? En primer lugar, vamos a empezar por la parte más individualista. Sin acción climática ya no hay posibilidad de acceso a financiamiento privado ni público. El último foro de Davos, en enero, los que tienen ganas pueden entrar y ver algunas de las presentaciones. Los fondos más importantes del mundo identificaron el cambio climático como un riesgo financiero demasiado alto que no pueden abordar. Entonces, todos los fondos están condicionando el otorgamiento de créditos a los beneficios climáticos de los proyectos a desarrollar. El segundo, mejora de competitividad. Todas estas NDCs, estas contribuciones nacionales y los mecanismos asociados para su implementación generan
potenciales afectaciones al comercio internacional mediante promoción de medidas de huella de carbono. El tercero, por disminución de riesgo por vulnerabilidad al cambio climático. Necesitamos adaptar nuestras comunidades y tener mecanismos de compensación para financiar también la adaptación de nuestra infraestructura. El cuarto, porque necesitamos todos trabajar fuertemente en la seguridad energética, que hoy por hoy significa ahorros económicos, no solamente ya por el compra de combustible, sino también en gastos de salud, en gastos de mantenimiento de la red vial, en gastos de mantenimiento de las infraestructuras y demás. Y si quieren, por último, es porque es lo que hay que hacer. Es porque por la ética, si queremos sobrevivir, tenemos que adaptarnos y tenemos que dar este cambio, incluso a sabiendas de que muchos vamos a perder y vamos a tener que cambiar nuestra forma de vida. Pero si no cambiamos unos pocos, los que vamos a perder vamos a ser todos. ¿Cómo hacerlo? En primer lugar, concientización. Por más que estemos todos en cuarentena, estamos acá, estamos todos conectados y estamos tratando de entender mejor este tema. Segundo, planificar estratégicamente, definir objetivos, pensar cómo vamos a llevar nuestro país, nuestra ciudad, nuestro estado, nuestra empresa, nuestra organización a ser carbono neutral en un escenario cada vez más cercano y empezar a pensar desde una visión integral y de largo plazo cómo acompañar a los compromisos nacionales de reducción de emisiones. El tercero, fortalecer capacidades. Entender mejor buenas prácticas, entender mejor metodologías de medición, entender mejor cómo podemos gestionar lo que hacemos y cómo realizar las mismas actividades que hacemos hoy de otra forma para que contribuyan a la agenda del cambio climático. Y particularmente y principalmente fortalecer la participación pública. Necesitamos una discusión seria de nivel técnico, público y político sobre cómo hacer frente a la agenda, porque no alcanza que cinco iluminados vean la solución, diseñen un plan fantástico en una hoja muerta y quieren implementarlo, porque todas estas medidas tienen costos sociales, laborales, económicos muy elevados y si no se cuenta con el debido consenso político y social para poder llevar adelante estas medidas, se corre un riesgo muy grande de tener problemas como chalecos amarillos en Francia o los problemas con los repartidores de camiones en Bogotá o los problemas en Ecuador por la modificación de los esquemas de subsidios de combustibles fósiles o problemas como en Chile por aumentar la tarifa del transporte público. Hay sobradas muestras de que la promoción de medidas de mitigación sin adecuados procesos de diálogo no son implementables y generan más problemas que soluciones. Dicho esto, quedo a sus órdenes. Acá tienen mi correo electrónico. Si hay alguna pregunta o alguna duda que no podamos evacuar ahora, quedo a disposición y le doy entonces el paso a Carlos Amánquez para continuar con el webinar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Rodrigo. Estupenda presentación. Hay varias preguntas que algunas, bueno, las estamos respondiendo, pero otras vamos a ver si la dejamos para el final o la respondemos luego del seminario web a través de mensajes direccionados. Hago algunos comentarios antes de darle el paso a Paula Juárez de Fundación Plurales. Bueno, en primera instancia agradecerles nuevamente que se hayan sumado al seminario. Tenemos personas de 21 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Muchas gracias a todos por estar acompañándonos. Algunas cuestiones logísticas en base a varias preguntas que han hecho hasta ahora. El seminario web está siendo grabado, con lo cual luego de finalizar el mismo vamos a remitirles un video en YouTube donde esté subido el mismo. Lo remitiremos también a través del correo electrónico con el cual ustedes se inscribieron, junto con las presentaciones. Y los contactos de los expositores y los documentos y links de las noticias que compartieron y van a compartir los expositores y los que le comentamos al inicio sobre las publicaciones del Día Mundial del Agua y el diseño de la acción para el agua. Pueden hacer preguntas a través del sistema. Nosotros estamos respondiendo algunas en base
a los conocimientos que tenemos, pero bueno, otras las dejaremos para poder hablar alguna con los expositores. Y le damos la palabra entonces a Paula Juárez de Fundación Plurales. Paula, bienvenida y muchas gracias por la presentación. Ahí te activamos el audio. Buenos días, gracias Carlos, gracias a la Red Internacional de Promotores de ODS y a todos los organizadores por la posibilidad de estar con todos ustedes en esta mañana. Empezamos con algunos temitas técnicos, sepan disculpar, esta es la primera vez que trabajo en este formato, así que no se preocupen, vamos a cumplir con los tiempos. Estaba recién, mientras escuchaba a Rodrigo, estaba recién viendo de acotar y de ser un poco más directa en algunas cuestiones para que lleguemos en tiempo. En primera instancia, bueno, la presentación es específicamente sobre política y gestión del agua y saneamiento frente al cambio climático. La idea es focalizarnos en temas de interdependencia, aprendizajes y estrategias de intervención. Y el temario, vamos a empezar con algunas nociones básicas, luego pasaré a trabajar sobre algunos problemas de lo que es la planificación puntual y posteriormente a cómo trabajar estas temáticas en términos sistémicos, ¿no? De construcción de estrategias sistémicas orientadas al desarrollo inclusivo y sustentable. Y empecemos con el concepto de interdependencia, ¿no? Que se refiere a relaciones recíprocas que se establecen entre personas, entre elementos, entidades, distintas variables, ¿no? Y ahora tenemos un ejemplo claro, que es el del COVID-19. Rápidamente sabemos que tenemos que lavarnos las manos, en la medida en que van pasando los días, empezamos a interrelacionar la enfermedad con distintas cuestiones, como por ejemplo los sistemas de transporte globales, con los sistemas de producción, el calentamiento global, empezamos a enterarnos de cosas que habitualmente no tenemos en nuestra agenda diaria, ¿sí? El calentamiento global es un problema, sí, pero en la medida en que se acerca y se vuelve más personal, empieza a tener otro nivel de trascendencia en nuestras vidas. Y entonces empezamos a ver relaciones entre cuestiones como salud, formas de producción, agua, tipos de cultura culinaria, las formas en que las distintas formas de trabajo generan efectos sobre nuestra salud. De pronto empezamos a visualizar la interacción entre todos esos elementos, humanos y no humanos. Eso, el COVID, claramente nos permite entender el concepto de interdependencia, ¿no? Y esta interdependencia que no siempre la tenemos tan presente. Por alguna razón. Particularmente en el caso de agua, tenemos en este momento que el 90% de los desastres naturales a nivel global tienen que ver con agua, ya sea por sequías o por inundaciones, ¿sí? Entonces, podemos ver en distintos lugares de nuestro planeta y particularmente, como decía recién Rodrigo, en el caso de América Latina, cada vez algunas ciudades y algunas regiones de nuestros territorios empiezan a tener una conciencia mucho más fuerte sobre la relación entre ciertos recursos naturales, ciertos efectos sobre, en términos de cambio climático, y sus efectos adversos en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo, en las cuestiones económicas y productivas, en nuestra provisión de servicios inclusive. En ambos casos, tanto en el COVID-19 como en el caso de los desastres naturales, en la medida en que el problema es más cercano, los aprendizajes se procesan de otra manera y visualizamos con mayor detalle la interacción entre distintos elementos. Recién Rodrigo nos hacía una presentación sobre cuestiones de adaptación y mitigación al cambio climático, ¿no? Las distintas cuestiones que se están debatiendo a nivel internacional para poder bajar las emisiones, para poder controlar la temperatura global, todos los efectos que eso implica a nivel de los mares, a nivel de los efectos sobre
nuestros sistemas de suelo, etc. En la medida en que se vuelve más cercano el problema, más posibilidades tenemos de aprender y entenderlo. Diagnosticar en algún sentido es lo primero que logramos hacer, ¿sí? Pero después está el tema de accionar. Recién también Rodrigo decía, hay que planificar, ¿no? ¿Cómo hacemos para que revertir esta situación? Y ahí tenemos también un desafío como promotores de ODS, ¿no? Que es entender que los ODS en principio son metas, son resultados esperados, ¿no? Son orientadores. Pero entre estas metas hay relaciones, hay interdependencia. No podemos pensar el agua sin pensar en la igualdad de género, no podemos pensarlo sin vincularlo a la salud y el bienestar, sin pensarlo en términos del fin de la pobreza, sin articularlo con la acción por el clima. En realidad, todos estos ODS están vinculados. Pero son, ante todo, una herramienta de política internacional, ¿sí? Es una forma de orientar a los estados para que desarrollen acciones en estas distintas temáticas. La cuestión es el cómo, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Y ahí viene la palabrita de planificación o estrategia, ¿sí? Que tiene que ver con cómo construimos esas estrategias, esos pasos a seguir para lograr estas metas. Y acá un poco, ya desde hace más de 2 décadas, nosotros venimos trabajando, analizando en el caso de América Latina, en distintos países, las distintas políticas e iniciativas para poder resolver problemas sociales y ambientales. Ahí les puse algunos de los proyectos que se han desarrollado y que nos han permitido observar 2 tipos de formas de planificación. Una, que es la planificación orientada a las soluciones puntuales, ¿sí? Las soluciones paliativas o de tinte artefactual. Entonces, ¿cómo son pensados usualmente los problemas y las soluciones de acceso a agua y saneamiento en Argentina y en América Latina? En principio se piensan a gran escala. Si nosotros vemos las estadísticas, vemos los ODS, se apunta fuertemente a algo que se denomina en los estudios de ciencia y tecnología como fetiche ingeniería. En general, se trabaja con las estadísticas, por ejemplo, de agua y saneamiento. En el caso argentino, tenemos que un 22% de la población no tiene acceso a agua de red y un 41% no tiene acceso a saneamiento. Se focaliza en los lugares en donde hay densidad poblacional, ¿sí? Se prioriza lo urbano, y se apunta a hacer y extender redes de acueductos o cloacas, o en algunos casos hacer plantas menores en función de los territorios en donde se esté trabajando. Ahora, cuando uno mira con mayor detenimiento esas estadísticas, observa que, por ejemplo, en el caso de Argentina, esos porcentajes están focalizados en 4.400 barrios populares, en Argentina se llaman también asentamientos o villas, que no tienen acceso a agua y saneamiento, y en otros lugares donde hay alrededor de unos 5 millones de personas que están en zonas rurales, aglomeradas, o sea, pequeñas ciudades o pueblos, o dispersas, ¿sí? Y lo que se observa rápidamente es que esa situación está acompañada de situaciones de pobreza y problemas de hábitat, que no solamente no tienen acceso a agua y saneamiento. Pero este fetiche ingenieril nos lleva a desarrollar acciones puntuales. Y acá podemos ver algunas imágenes de cómo se traduce esto en la práctica. Por un lado, lo que vemos es pequeños sistemas centralizados de agua fuera de uso. ¿Por qué? Porque en general, como se trabaja sobre grandes obras, muchas veces cuando se descentralizan o se hacen obras menores, esas obras después no están dentro del sistema principal. Entonces, se pensó la obra, se ejecutó la obra, pero por ejemplo no se planificó todo el sistema socioorganizativo que requiere eso para la posterior provisión de agua y saneamiento en forma continua. Entonces, muchos sistemas al cabo de poco tiempo quedan fuera de uso. Por otro lado, tenemos por ejemplo una foto de un barrio del partido de La Matanza en conurbano bonaerense,
donde se trabajó en la provisión de sistemas de agua sin trabajar saneamiento. O sea, se desacopló las obras de agua de las de saneamiento. Como vieron hace un ratito, les dije, el 20% en el caso de Argentina no tiene acceso a agua de red, mientras que más del 40% no tiene acceso a saneamiento. Y esta imagen, una de las cosas que muestra son los efectos en la práctica, ¿no? Lo que ven es aguas hervidas en la calle de un barrio popular. Por otro lado, abajo vemos, por ejemplo, canillas comunitarias. En el caso de Argentina, somos el segundo país con lo que es arsénico en napas subterráneas, o sea, tenemos contaminación natural de las napas subterráneas, y eso lleva a que muchas veces se opten por hacer canillas comunitarias donde la gente va hacia las plantas y se surte de agua, generalmente en bidones. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Que la gente tiene que gastar un promedio entre 2 y 6 horas al día para poder proveerse de la cantidad de agua que necesita para su hogar. Y por otro lado, se dan cosas como la de la foto, que ese bidón verde que ustedes pueden ver es un bidón de glifosato. Entonces, tenés un agua que sale con una calidad muy alta por la planta, pero la forma en que se traslada el agua y que después se mantiene el agua en los hogares no asegura la calidad de esa agua. Y finalmente vemos baños. En Argentina y en América Latina se da una cosa, un fenómeno muy, muy generalizado, que es que hay muchas ciudades que tienen sistemas de cloaca, pero no tienen usuarios conectados a la cloaca. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se pensó en términos ingenieriles las grandes obras, pero, por ejemplo, no se pensaron las estrategias para que esas comunidades, que en general son comunidades de bajos recursos, puedan hacer la conexión del caño que está enfrente de su casa hacia el interior de su casa. Por ejemplo, toda la cañería de la cocina, la cañería del baño. ¿Sí? Entonces lo que tenemos son baños sin conexión y grandes obras enterradas. ¿Sí? Entonces, uno lo que va viendo son algunos de los problemas que tiene el pensar el problema de agua de forma puntual y artefactual, ¿no? En forma ingenieril, que tiene que ver con que no siempre, en general, no se asegura la calidad del agua, ni la cantidad necesaria para estas familias, que en general no se generan otros procesos de capacitación, de gestión y de mantenimiento de esos sistemas, y que muchas veces se disocian las obras de agua de las obras de saneamiento. Entonces, ¿qué es lo que se ve en la práctica cuando analizamos el caso de Argentina y otros países en América Latina? Que en realidad lo que tenemos es un cementerio de obras, en muchos casos. Es decir, han existido formas de financiamiento, pero las estrategias que se han desarrollado para proveer estos servicios de agua y saneamiento no son lo suficientemente fuertes como para lograr la sostenibilidad de estos servicios. ¿Y cuáles son los problemas que suelen tener estas soluciones puntuales? Por un lado, el diseño de las políticas de estos proyectos es llave en mano. La herramienta que suelen usar los estados son las licitaciones. Entonces, se licita a una empresa y la empresa desarrolla el proyecto y la ejecución de las obras. Con esto, una de las cosas que se pierde es el know-how sobre los pormenores de la obra y, por otro lado, sobre el conocimiento más acabado de las plantas. Muchas veces en Argentina, por ejemplo, tenemos proyectos de plantas de ósmosis inversa. Y lo que pasa en la práctica es que, en general, para poder hacer el mantenimiento de cualquier cosa, se requiere volver al proveedor de estas plantas para poder hacer el mantenimiento de las mismas. Esto genera un ciclo en donde, a su vez, lo que no hay es participación alguna de las comunidades. Ese llave en mano bloquea la posibilidad de que la ciudadanía, e inclusive los funcionarios de otras áreas, puedan participar de alguna manera en cómo mejorar esos sistemas.
Por otro lado, en general, esas formas de planificar el agua y el saneamiento no tienen en cuenta ningún tipo de diálogos de saberes con las comunidades, ni articula saberes comunitarios con conocimientos ingenieriles o con nuevas innovaciones disponibles. En general hay como un, ¿cómo decir?, como una caja de opciones técnicas y se opta entre esas opciones. Por otro lado, este tipo de soluciones puntuales no genera ningún tipo de capacidades sociales y técnicas locales, no deja capacidades instaladas. Entonces se centraliza las tomas de decisiones y muchas veces ni siquiera se centraliza efectivamente, como les decía, en los operadores de agua y saneamiento. Suelen no preverse la sustentabilidad, todo lo que es el monitoreo, el financiamiento de los procesos organizacionales y de las tecnologías, cómo se va a seguir aumentando, digamos, la capacidad instalada, de cómo se va a seguir trabajando el tendido, y se subaprovechan los aprendizajes de las iniciativas, ya sean exitosas o no. En general, no se utilizan esos aprendizajes para generar ajustes o corregir algunas trayectorias. Estos suelen ser algunos de los problemas usuales. Entonces, lo que tenemos es que estos enfoques puntuales, asistencialistas y paternalistas son, en definitiva, reproductores de las diferencias socioambientales. Reproducen las diferencias que dicen combatir. ¿Por qué? Porque los cómo importan. Cómo planificamos tiene una clara incidencia en el alcance que van a tener nuestras soluciones. Entonces, frente a la planificación puntual, existen otras formas de planificar las soluciones de manera sistémica. Esto se le llaman estrategias de sistemas sociotécnicos orientados al desarrollo inclusivo y sustentable, o también se le llaman sistemas tecnológicos sociales. ¿A qué nos referimos por esta forma de planificación estratégica? Se refiere a las formas de diseñar, de desarrollar, implementar y gestionar tecnologías, pensando tecnología en forma amplia, ¿sí?, de producto, de proceso y organizacional, orientada a resolver sistémicamente problemas sociales y ambientales, mediante la generación de dinámicas de desarrollo inclusivo y sustentable. En este caso, lo sistémico es que no solamente se trabaja el agua y el saneamiento, sino que se trabaja con una visión más amplia. ¿Y a qué nos referimos con que están orientadas a desarrollo inclusivo y sustentable? En este caso, se trabaja sobre 6 criterios. Igualar derechos, ampliar los espacios de libertad y justicia, la distribución igualitaria de bienes y servicios, mejorar la calidad de vida, profundizar la democracia y la preservación ambiental. Estos criterios se tienen que dar, en el caso de los sistemas tecnológicos sociales, a la vez. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, una solución de una canilla comunitaria puede mejorar la calidad de vida, es verdad. O sea, entre no tener la canilla y tenerla hay una diferencia, podemos decir que hay una mejora de la calidad de vida. Ahora, en términos estrictos, ¿iguala en derecho? ¿Es lo mismo para mí que yo puedo ir y abrir la canilla y tener la cantidad de agua y la calidad de agua que requiero en mi vivienda sin necesidad de transportarme? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Entonces, la planificación estratégica de sistemas tecnológicos sociales se orienta a que estos 6 criterios tienen que estar previstos en las estrategias. No puede no existir alguno de ellos. Entonces, ya en la misma forma en que se conciben los problemas y que se conciben las soluciones, estos criterios tienen que estar dentro de la estrategia. Entonces, en esta forma de planificación, el agua y el saneamiento ya no son una cosa puntual, sino que tienen que ver con una visión sistémica y más interdependiente. Es una visión en la cual los eventos climáticos, la deforestación, los avances de la frontera agrícola, el régimen de lluvia, la economía, las formas de financiamiento, las capacidades técnicas, las normativas, las cuestiones de género y cultura, todas esas cuestiones están dentro de la forma en que se planifica, se diseñan las estrategias de agua y saneamiento.
¿Se focaliza en agua y saneamiento? Sí, pero articulando con otras temáticas. Esta forma de planificación estratégica tiene algunos elementos que se suelen utilizar en todos los casos. Una de ellas es la construcción de mesas locales de planificación estratégica de una agenda compartida. Ahí lo que se hace es proveer de herramientas de planificación, se trabaja sobre los problemas, las relaciones entre problemas, se jerarquizan, se priorizan, se vinculan para ver de qué manera la construcción de soluciones de agua y saneamiento también pueden implicar, por ejemplo, la construcción de mejoramientos de hábitat o la generación de mejores condiciones de salud. ¿Sí? Por otro lado, se trabaja con este tipo de herramientas vinculando y trabajando la participación ciudadana con organismos públicos y privados de cada uno de los territorios de las ciudades. Y se busca el interesamiento y la formación de los funcionarios y de los técnicos públicos en cada localidad. Acá no se trabaja solamente en este tipo de planificación con los organismos y los técnicos que trabajan específicamente en agua y saneamiento. Por el contrario, lo que se busca es articular distintos tipos de agendas. ¿Para qué? Para que las estrategias que se generen potencien las distintas temáticas. Pensar el agua asociada con la energía, con el hábitat, con la salud, por ejemplo. Otro de los componentes que tiene este tipo de planificación es la construcción de capacidades de toma de decisión, tanto en términos tecnológicos como en términos de organizativos. Entonces ahí también se trabaja con la ciudadanía en términos teóricos y en términos prácticos para poder entender las distintas opciones tecnológicas, abrir esa caja negra que es la solución ingenieril para poder entender por qué se optan, por qué esas opciones, qué significan esas opciones, cuáles son los pros, cuáles son los contras, ¿sí? Cómo podemos construir soluciones más integrales que vinculen distintos tipos de temáticas. Otra de las cuestiones es, se trabaja fuertemente lo que es la gestión cooperativa o comunitaria y la autoconstrucción, tanto en ciudades como en zonas rurales. Ahí lo que se busca es que justamente las comunidades puedan trabajar no solamente los temas más técnicos de las opciones que se van a estar implementando, sino poder prever el día después, ¿no? Y poder trabajar la comunicación, la logística, el cálculo de costos, la evaluación de situaciones particulares. Poder entender el conocer, el mayor aprender, el saber cómo, ¿sí? Y por otro lado tiene un elemento que se considera como crucial, que tiene que ver con la gestión de los saberes y los conocimientos sobre agua y saneamiento asociado a otros problemas y a otras geografías. Este, por ejemplo, es el caso de la Plataforma del Agua en Argentina, que en esencia es la construcción de una herramienta con múltiples actores, desde población rural a la dispersa, de ciudades, organismos públicos de agua y saneamiento, organismos de diferente índole, que conjuntamente buscamos construir una herramienta de gestión para poder entender cuál es la situación de Argentina en agua y saneamiento, pero vinculado a otras temáticas, como puede ser necesidades básicas insatisfechas. Entonces, el mapa sirve también como un orientador para política pública, ¿no? Los verdes son los lugares en donde mejor se está, no solamente en agua y saneamiento, sino también en otros aspectos. Entonces, esta herramienta lo que permite es focalizarnos y visualizar los diferentes problemas que hay en los territorios. Entendiendo que la planificación estratégica de sistemas tecnológicos sociales es situacional, ¿sí? No es la misma la situación que tiene, por ejemplo, el norte de Argentina con la que tiene el centro o con la que tiene el sur. Por lo tanto, los modelos que hay que desarrollar, las estrategias, son distintas. Este tipo de plataforma lo que nos permite es, a su vez, aprender de los procesos que se están desarrollando en cada una de las provincias, ¿sí? Sacar aprendizajes y que esos aprendizajes sean insumo para nuevas políticas públicas o mejorar las actuales. Bueno, particularmente en este caso, solo para que podamos ver un poquito cómo,
cómo funciona en la práctica la planificación de sistemas tecnológicos sociales, yo les traigo un ejemplito del programa SET0. El programa SET0 es una red público-privada que trabaja en Argentina, en Bolivia y en Paraguay en temas de agua y saneamiento con esta mirada. Y como para que veamos, este es un caso en zonas rurales. En las zonas rurales generalmente se focaliza primero el trabajo en los lugares comunitarios, como pueden ser las escuelas, y posteriormente a partir de ahí se trabaja casa por casa. Este, por ejemplo, es el antes de una escuelita en el norte del país, y este es el después de esa misma escuela, donde no solamente se trabajó el agua y el saneamiento, o sea, a partir del proyecto pasan a tener baños, pasan a tener cocina, pasan a tener, sino que se empieza a trabajar con la comunidad los distintos aspectos que están interrelacionados. El agua y el saneamiento está relacionado con la energía permite no solamente tener luz para la escuela, sino también bombear el agua de la perforación. Hay sistemas mixtos, hay agua para el baño y para determinados usos, y hay agua de cosecha, de agua de lluvia de los techos para otro tipo de consumo, ¿sí? Poder ir trabajando en la escuela nos permite después trabajar en los hogares. Entonces, por ejemplo, acá tenemos casos de zonas rurales aisladas y dispersas, donde después del trabajo que se va haciendo, estas casas pasan a tener otro formato, otras posibilidades y otras opciones. No solamente se trabaja el agua y el saneamiento, como les decía, se trabaja el hábitat de manera más integral. Y en esto también va asociado a trabajar el agua, por ejemplo, en los casos rurales, trabajar también el agua para producción y trabajar opciones de producción. Por ejemplo, el cabrito que ustedes ven ahí fue la primera variación genética de cabritos con, digamos, de razas, digamos, con alto rendimiento cárnico, con razas locales que tienen capacidad de resistir sequías. Entonces, poder tener este otro tipo de articulaciones, por ejemplo, con el sistema científico-tecnológico, permitió a una región mejorar todo un sistema productivo muy típico en esta zona, que es la producción caprina. Y también el tema en el caso del programa SET0, esta planificación desde el inicio buscó un crecimiento radial. Entonces, las capacidades también de los equipos técnicos de poder hacer esto en una comunidad y a partir de esa comunidad ir trabajando con las comunidades colindantes. Entonces, paulatinamente poder ir extendiendo las bases territoriales de esta forma de trabajo. Obviamente que esto fue y va acompañado de convenios de articulación del Estado a nivel nacional, provincial y municipal. Implica trabajar con las comunidades de otra manera, requiere sistemas de monitoreo y seguimiento de las iniciativas, y por eso también el tema de las plataformas virtuales para poder generar la divulgación de aprendizajes, metodologías y materiales didácticos. Y finalmente, ¿cuál es el futuro regional de los ODS frente al cambio climático? Particularmente del ODS-6. Esta visión de planificación estratégica del agua y saneamiento, lo que busca es trabajar sobre la idea de lo hecho para durar, ¿sí? Lo hecho para durar no solamente requiere de infraestructura gris, requiere de infraestructura social, requiere de alianzas, de políticas estatales, requiere de la generación de capacidad de gestión social, tecnológica, ambiental, tanto sobre temas de agua y saneamiento como otras temáticas que son interdependientes con este ODS. Y obviamente requieren de infraestructura, de agua de calidad y de saneamiento en los hogares para que efectivamente podamos tener una visión, ¿no?, de desarrollo inclusivo y sustentable. El desarrollo de nuestros pueblos es nuestra meta común. A eso apuntan los ODS, y los ODS, si bien son una meta, requieren de claridad estratégica para poder lograrlo. Bueno, muchas gracias por su atención y también
Nosotros, tanto en el programa Set Cero como en la Fundación, tenemos distintos materiales de diferentes iniciativas. La plataforma del agua está disponible, se puede bajar absolutamente todos los materiales. Hay libros, estudios de caso que pueden utilizar para poder Creo que se quedó sin batería Paula. Paula, ¿estás ahí? Bueno, no la escuchamos. Igual justamente, bueno, ya estaba terminando, así que le agradecemos por su participación. Rodrigo, ¿estás presente como para hacerte un par de preguntas que surgió de la gente? Estoy acá presente. Perfecto. Hay varias preguntas que las trato de resumir en una como para generar un ahorro del tiempo, que es, ¿cómo está Argentina respecto del cambio climático? ¿Qué iniciativas o qué políticas se están implementando? Y la que le seguiría a eso es cómo se controlan los aportes o los cumplimientos del Acuerdo de París respecto de lo que estipuló cada país. Son dos preguntas diferentes. A ver, sobre lo de Argentina, la Argentina presentó una primera contribución nacionalmente determinada en París, bastante modesta, que fue revisada y fue incrementada su ambición en Marrakech en 2016 y está trabajando en el desarrollo del Plan Nacional de Respuesta al Cambio Climático. El 19 de noviembre acaba de sancionar una ley nacional de cambio climático que institucionaliza el Gabinete Nacional de Cambio Climático creado en 2016 por decreto, ahora lo hace por ley. Crea un consejo consultivo conformado por distintos actores y establece la obligación de crear el Plan Nacional de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. Así que la institucionalidad, digamos, y la decisión política van en el sentido adecuado. Después se han desarrollado algunos planes sectoriales, obviamente mejorables, perfectibles, revisables, fuertemente en materia de producción agrícola y ganadera, en transporte y en energía. Y bueno, ahora empieza todo el trabajo o se continúa el trabajo de revisar estos planes y de ver los distintos mecanismos políticos, técnicos y financieros para su implementación y, como les comentaba, la construcción de consensos necesarios para poder llevarlos adelante, porque hasta ahora son planes diseñados por especialistas que tuvieron ciertas instancias participativas, pero que todavía no fueron discutidos acabadamente con los sectores que estarán a cargo de su implementación. Entonces, creo que estamos en el sentido correcto. Los gestos políticos de la nueva administración han sido adecuados, se ha manifestado el compromiso con el Acuerdo de París, con continuar adelante, con la vocación de tener un liderazgo regional en la materia, así que hay mucho para hacer, pero creo que vamos en el sentido correcto. La segunda pregunta, ¿cuál era, Carlos? Perdón. Respecto de quién controla el cumplimiento del Acuerdo de París o los compromisos Bueno, a asumidos. ver, el acuerdo, los compromisos los monitorea y los controla la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, que tiene un panel revisor que lo que hace es ver los inventarios nacionales y los BUR, que son los reportes bianuales en donde se presentan los inventarios, la evolución de las emisiones y las propuestas para poder implementar las medidas de mitigación. Y ahora se está trabajando en informes anuales, donde cada vez más se tenga series históricas mucho más detalladas para poder ir siguiendo esto.
no está todavía establecido un mecanismo de sanciones. O sea, ¿qué pasa con aquellos países que no cumplen con la CNDC? Bueno, eso es una discusión. Por el momento es más una cuestión de generación de incentivos de que los países que quieren desarrollar su CNDC e implementarlas pueden acceder a fondos específicos. Y paulatinamente, como les comentaba, la banca privada y los organismos de crédito empiezan a integrar condicionamientos para poder acceder a fondos para desarrollo de proyectos. O sea, se empieza a demandar que los proyectos a financiar contengan componentes de mitigación y de adaptación al cambio climático, porque el sector financiero entiende que si no consideran estos aspectos, el riesgo financiero es demasiado alto. Concretamente, si uno quiere ir a sacar plata hoy para una central termoeléctrica a carbón, probablemente le resulte muy difícil, porque el banco entiende que en los próximos años esa central va a ser prohibida o va a ser desincentivada, entonces puede perder el capital que está prestando. ¿Me explico? Entonces hoy ya no, en algunos casos por conciencia y por ética, pero en gran parte de los casos por una cuestión de riesgo, ya los fondos de inversión empiezan a limitar cada vez más el financiamiento en este sentido. Y esto genera un incentivo muy, muy efectivo, porque cuando uno requiere integrar estos aspectos para poder acceder al financiamiento, se alinea rápidamente. Pero la respuesta corta sería que el control lo hace la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático mediante sus paneles de expertos que son revisores de las contribuciones nacionales. Perfecto. Hay otras preguntas varias que se orientan a, digamos, el tema de las emisiones y la contaminación respecto a este parate que ha tenido el sistema mundial por la pandemia. Yo hago un comentario, Rodrigo, si vos querés acompañar también con alguna reflexión. Justamente ayer nosotros de la Red Internacional de Promotores ODS compartimos una nota que publicó el secretario general de las Naciones Unidas respecto de que este parate de la economía, de la industria, respecto del COVID-19, no implica que nosotros tengamos que bajar los brazos respecto de la acción climática. O sea, muchas de las emisiones de gases de efecto invernadero que generan el aumento de la temperatura y por ende el calentamiento global, quedan en la atmósfera varios años y tienen un gran alcance calorífico, con lo cual que nosotros estemos parados en este momento y que hayan bajado algunos niveles de contaminación diarios, como es el smog o las emisiones y demás, no implica que tengamos que dejar estos mecanismos o estas acciones concretas respecto del cambio climático. Eso me parece que es un mensaje clave en este contexto, porque no es que automáticamente por haber parado un poco el sistema productivo nosotros ya estamos logrando las metas que se han planificado. No es así el mecanismo, sino que, bueno, tenemos que seguir fortaleciendo las acciones frente a la problemática. Rodrigo, no sé si querés comentar algo. Sos bueno haciendo reflexiones, así que sí, seguro. A ver, me parece que todo esto es muy reciente, es muy disruptivo. Lo que sí queda claro de todo esto es, primero, que esta situación, esta crisis del coronavirus, nos demuestra que cuando queremos, podemos. O sea, cuando tomamos conciencia, lo vemos claramente, y hay una decisión política, el planeta puede cambiar rápidamente el paso, obviamente con excepciones, no exento de costos económicos, sociales, políticos, esto en términos de inequidad, en términos de pobreza, es letal, pero creo que queda claro que cuando queremos podemos, y esto no es un dato menor. Hay un pensador francés, historiador, llamado Pierre Rosanvallon, que plantea que estas problemáticas demandan la consideración del planeta como patria y la humanidad como pueblo, ¿no? El considerarnos todos habitantes de una nave que, más allá de las fronteras y los idiomas y cualquier grieta o diferencia que querramos poner sobre la mesa, somos todos parte de lo mismo y nuestra suerte es común, ¿no? Tenemos un destino común.
Y el coronavirus mostró eso, ¿no? Y eso nos presenta también una dicotomía muy fuerte, que es la colaboración o el aislamiento, ¿no? También con el dilema de que el aislamiento significa la colaboración. Hoy estamos todos guardados en nuestra casa porque estamos colaborando, ¿no? ¿Qué viene después de esto? No lo sé. Lo que sí sería importante es que lo que venga considere fuertemente la dimensión ambiental y considere fuertemente la dimensión social. Hoy, si ven las respuestas de los países, hay como dos líneas muy claras: aquellos que priorizan lo económico por sobre lo social y aquellos que priorizan lo social por sobre lo económico. Yo no creo que haya una fórmula del éxito. Probablemente en las próximas semanas o meses vamos a ver los resultados de esto. Me parece que todavía la pelota está en el aire, pero claramente todos nosotros debemos reflexionar sobre nuestro modelo de desarrollo y lo que está pasando. No sé qué es lo que viene, pero claramente la solución a todo esto no es reflotar lo que veníamos haciendo hasta hace 2 semanas atrás. Es algo distinto. Es un momento histórico y probablemente esté marcado en los libros de historia como un antes y un después de la cultura civilizatoria. Ahora lo que tenemos que hacer todos nosotros como promotores de los ODS es tratar de incidir de manera creativa, innovadora, en todos los espacios de discusión que podamos para repensar y promover un modelo de desarrollo que sea más inclusivo, más humano y más alineado con las necesidades de todos y no con una hiperconcentración que también estaba amenazando al mismo capitalismo como se lo estaba considerando hasta ahora, ¿no? Son todas reflexiones, todas preguntas. No puedo responder esa pregunta definitivamente. Lo que sí les puedo compartir son muchas inquietudes que tenemos los que estamos siguiendo estos temas nutriéndonos de la mayor cantidad de información posible. Muchas gracias. Paula, no sé si estás disponible ahora y querés dar tu cierre que quedó ahí frustrado. No he tenido suerte, chicos. Esta es la primera vez y demasiadas dificultades. Bueno, más que nada el cierre es a pensar tanto los objetivos de desarrollo sostenible como el cambio climático en términos de interdependencia y pensarlos también en términos de qué significa en la práctica, ¿no? Qué significa en la práctica hacer que las cosas pasen, lo que significa construir otras opciones de vida y lograrlo, digamos, articulando distintos tipos de actores que tienen distintas agendas, ¿no? El desafío de poder coordinar y articular capacidades y recursos diversos para poder generar efectivamente procesos de desarrollo inclusivo y sustentable es un enorme desafío. El agua y el saneamiento particularmente son un eje clave. No podemos pensar la vida humana ni de los ecosistemas sin este tipo de recurso. Por lo tanto, bueno, sí nos llama en mayor medida a vincularnos, a participar, a interiorizarnos, a poder empezar a ver, a visualizar cuáles son los aprendizajes que se están desarrollando en algunos países, porque también es cierto que si bien en términos macro uno puede hacer una evaluación, un diagnóstico y dice, bueno, la verdad que estamos en una situación crítica, también es cierto que existen muchas iniciativas que están buscando construir soluciones de forma más integral, ¿no? Y vinculando, visualizando en términos más sistémicos las problemáticas y las soluciones. Entonces, bueno, el llamado por mi parte, o sea, tenemos una meta común, que es lograr alcanzar este desarrollo inclusivo y sustentable, parte de esa meta requiere que nos interioricemos también sobre las formas, ¿no? Las estrategias teóricas y prácticas que hay disponibles y meternos más en profundidad en qué son estas metas, ¿no? Y cómo hacer para lograr su construcción
real. Y por otro lado, lo que les estaba diciendo cuando estaba cerrando era que hoy hay muchos de los casos, los libros, están todos disponibles online, tanto en la plataforma de Setcero como en la plataforma del agua, en Fundación Plurales también, hay muchos materiales, hay cursos, hay cada vez hay un poco más de esta visión de planificación estratégica. Y bueno, y la idea es también hacer un llamado a que el compromiso vaya cada vez un poquito más hacia adelante, ¿no? Así que bueno, yo les agradezco un montón a todos el tiempo y disculpen las vicisitudes varias de la exposición. Muchas gracias. Sí. Un comentario chiquitito final. Me parece que si tuviésemos que elegir como una batalla para dar entre todos, creo que es la de la consideración y la institucionalización del derecho al acceso al agua segura como un derecho humano. Ya hay cantidades de Corte Suprema, digo, en la Argentina, la Corte Suprema así lo declaró y en muchos lados sigue trabajando en esa línea. Creo que la consideración del derecho al agua como un derecho humano es clave. Podemos vivir sin nafta un montón de tiempo, podemos vivir sin plástico un montón de tiempo, pero sin agua no podemos vivir más de 1 o 2 días, o 3 como mucho, y sin embargo estamos pagando más cara a la nafta que el agua muchas veces, ¿no? Perdón, más cara al agua que la nafta. Si vamos acá en Argentina, el litro de agua en un kiosco cuesta el doble de lo que cuesta un litro de nafta. Y esto nos tiene que invitar a preguntarnos un poco qué estamos priorizando y cómo estamos priorizando las cosas, ¿no? Me parece que esta discusión sobre el agua como derecho debería ser un eje central, porque ya en nuestros países tenemos ciudadanos que tienen acceso al agua segura y ciudadanos que viven como pueden y consumen el agua que tienen a su alcance. Sin ir más lejos, yo en mi propia casa no tengo red de agua potable y el agua que utilizo está totalmente contaminada, con lo cual tengo que comprar agua embotellada, ¿no? Acá tenemos un factor de inequidad social que me parece que, en línea con todo lo que planteaba Paola, es clave. Hay que trabajarlo fuertemente. Bueno, muchas gracias, Paola, muchas gracias, Rodrigo. La verdad que la información ha sido de mucha calidad y mucha información. Ya hemos pasado el tiempo, con lo cual, bueno, quedaron varias preguntas por responder que las iremos haciendo en el transcurso de los días. Como dijimos antes, bueno, le vamos a mandar la grabación, las presentaciones, los contactos de los expositores y algunos documentos. Para aquellos que, bueno, no son parte de la Red Internacional de Promotores ODS, les remitiremos también información, porque, bueno, hubo varias consultas que preguntaban cómo poder asociarse o formar parte del espacio, así que más que encantados de que puedan sumarse y participar en aportar y en concretar lo que implica la Agenda 2030, que al fin y al cabo es una agenda que es un camino, un sendero en el cual el objetivo final es el desarrollo sostenible como mecanismo social, así que esperamos, bueno, poder seguir trabajando en ese camino y aportando los compromisos de cada uno. Es sin duda importante hablar de, como cierre, quizás de un proceso de transición en el cual estamos viviendo, de un sistema en el cual se basó en la competencia y ahora está mirando hacia la cooperación. Eso me parece que es un cambio trascendental para lo nuevo que necesitamos ver en el mundo. Y también del individualismo al asociativismo, ¿no? Esa transición nos va a generar muchos beneficios para con todos. Y los invito a que nos sigamos involucrando en esos mecanismos que sin duda alguna generan un aporte trascendente a la sociedad. Agradecerle nuevamente a los expositores por su participación, a todos ustedes por acompañarnos. Le remitiremos toda la información de la red, las exposiciones, la grabación, algunos documentos, y esperamos seguir interconectados para, bueno, seguir aportando en este camino.
que necesita sin duda alguna mucha creatividad, mucha innovación y muchas manos trabajando por el objetivo común que implica cumplir con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Muchas, muchas gracias a todos y nos vemos en algún otro seminario virtual o encuentro. Muchas gracias.